El equipo económico explicó en el Senado los alcances de los proyectos para ingresar dólares no declarados al circuito formal de la economía. El gobierno entregó 29 millones de pesos a la provincia de Entre Ríos para obras de infraestructura en el marco del Plan Más Cerca. Se formalizó la convocatoria a elecciones primarias para el 11 de agosto y a legislativas nacionales para el 27 de octubre. Desde mañana se podrá consultar el padrón electoral provisorio para que los ciudadanos verifiquen si sus datos están incluidos correctamente. La Policía Metropolitana desmontó una galería comercial en Retiro y secuestró mercadería ante la protesta de los puesteros que reclamaban por sus lugares de trabajo. El juez de la causa aceptó el dictamen del fiscal y, tras el pago de una elevada fianza, ordenó la liberación de Pablo Migliore. La selección argentina de fútbol sigue tercera en el ranking mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Hoy se estrena Pensé que iba a haber fiesta, película argentina con Fernán Mirás y Valeria Bertuccelli.